la peor eliminatoria para México. Camaradas, el pasado jueves México logró vencer a Jamaica en un partido que dejó mucho que desear a la selección. Ojo, con la victoria del tricolor y la derrota de Panamá, es casi un hecho que la selección estará en Qatar, pero si México hubiera empatado o perdido en Kingston, la historia cambiaría. En este momento, el Tata puede estar más tranquilo, pero si no conseguía los 3 puntos de visita, el panorama se hubiera complicado, y México tendría que pasar por un calvario en los últimos partidos de eliminatoria. Esto nos podría haber hecho recordar una de las eliminatorias más cardíacas que vivió la selección mexicana. En este video hablaremos del hexagonal de 2013. Nuestra historia comienza en junio del 2012. En ese momento las eliminatorias se jugaban a 4 rondas y México iniciaba su camino a Brasil, en la tercera ronda donde fue el líder invicto del grupo C. Pero lo interesante llegó con el hexagonal. El tricolor llegaba como uno de los favoritos a clasificar entre los primeros lugares, pero el equipo del Chepo de la Torre poco a poco se fue destruyendo. Pues en sus primeros 6 partidos, la selección sumó 5 empates y 1 victoria contra Jamaica. Y por la mínima. Además, en ese verano del 2013 se jugó la Copa Confederaciones y México tuvo una participación para el olvido. Esto provocó que la afición pidiera que el Chepo dejara el mando del tricolor, y esto sucedió el 6 de septiembre, cuando se vivió el segundo aztecazo, porque México perdió contra Honduras, lo que provocó que el Chepo de la Torre fuera cesado y Luis Fernando Tena se quedara a cargo de México para sumar su 2ª derrota consecutiva, ahora contra Estados Unidos. Y la federación también mandó a volar a Tena. Camarada, antes de seguir, suscríbete al canal, dale like si te está gustando y si quieres más contenido como este. Sin técnico y con poco tiempo, la selección decidió traer a Víctor Manuel Bucetich, quien solo dirigió 2 partidos del hexagonal. La victoria en el Azteca contra Panamá, que dejó el golazo de Raúl Jiménez, y la vergonzosa derrota contra Costa Rica. En este partido México ya estaba eliminado y Panamá iría a jugar el repechaje, pero Estados Unidos salvó al tricolor al remontar su partido contra Panamá en el tiempo añadido. En ese momento México tuvo un milagro gracias a su mayor rival que lo dejaba con vida. El tricolor realmente no se merecía estar en zona de repechaje, pero los astros se unieron esa noche del 15 de octubre. México se jugaría su último boleto contra la selección de Nueva Zelanda. Pero antes, la federación despidió a Bucetich y le pidió al América de urgencia a su técnico Miguel Herrera, quien era su última esperanza para poder asistir al Mundial. Miguel tomó la selección y decidió convocar solo a jugadores de la Liga MX, pues consideró que tenía poco tiempo y los mexicanos que estaban en Europa no pasaban por un buen momento. Con una selección casi de americanistas y algunos jugadores de Cruz Azul y León, México jugó el repechaje. Así fue como Miguel logró levantar al Tri y ganó los 2 partidos de repesca contra Nueva Zelanda con un global de 9-3. México pasó un calvario para irse a la Copa del Mundo en 2014, pero Miguel Herrera fue su salvador de último momento. Ojo, esto podría repetirse, pues a la selección todavía le quedan juegos complicados contra Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, que son rivales muy difíciles y podrían ser los causantes de la baja de Martino. Además, existe un rumor de que John de Luisa y Miguel Herrera tienen una muy buena relación, y si el Tata Martino no consigue los resultados esperados, la federación tomará la decisión de bajarlo del barco y volver a poner al Piojo, repitiendo la historia del 2013. Pero bueno, en ocasiones los hechos se repiten y esperemos que el Tata Martino logre un mejor rendimiento con la selección. Sabemos que no tenemos la mejor generación de jugadores, pero algunos de ellos tienen lo suficiente para ser clave en el equipo de Martino. ¿Ustedes qué piensan? ¿Martino llegará a Qatar? Dejen su comentario. No olviden dejar su like y suscribirse, que es muy, muy, muy importante.